down Se me, ha ido un poco, se me ha ido un poco la hora con se me ha ido un poco la hora a ver qué tal vale solo estoy yo entonces no importa que se haya ido un poco la hora Igual hay uno, eh, ¿Hay uno que no sé yo? ¿Qué le pasa a mi gato? El, el otro gato está detrás de la puerta. No lo busque, está escondido de ti porque le muerde. Bueno, puede ser que le muerda un poco a ver. No Vale, voy a preparar otra cosa más que tenía perdida aquí. Esto está por aquí. Eh... Ya no estoy acostumbrado a abrir esto desde, desde el, el rollo este. Se acaba la música de ascensor. Ah. Pensé que, que era como eterna. Porque estaba puesta en bucle. Para ver que esto funciona simplemente le vamos a poner un magenta. Ese ya, ya casi está a la derecha. Venga, entonces a ah, qué se usa. Eh, vamos a ver, hoy vamos a ver. ven entonces voy a poner esto para que no parezca que que no vamos a ver nada. Esto lo voy a cambiar de ventana y voy a abrir esto. Y le voy a dar un live server para poder verlo, pero no quiero que se vea esto todavía. Ahora sí que se está viendo, venga. <coughs> um, ahora sí que se está viendo aquí. Vale, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver, hoy vamos a ver bien. Vemos eh, un sistema de, de nombrado de, de nombrado de clase y. Y al final es, es eso, o sea, como resumen, eh. es un sistema de nombrado de clase. Venga, adiós. No, no tiene. No tiene. No tiene como, no tiene como mucho más. O sea, sí que tiene mucho más rollo, pero realmente la, la potencia o la base es que cuando tú estás nombrando clase y estás poniendo clases en tus elementos, pues. ¿Cómo se llama esto? Pues no lo sé. Pues ahora tengo que elegir un el nombre. Y ahora, y ahora este otro, ¿cómo lo llamo? Y ahora este otro, ¿cómo lo llamo? Pues ven lo que te ofrece, es un sistema. Entonces, para ver un poco. Para ver un poco el problema. Más o menos el problema, ¿no? Voy a poner aquí lo que sea, da igual, si es que no, si es que no importa. Vale, si nosotros estamos. Si nosotros estamos con un. Si nosotros estamos con un. Con un elemento, lo que sea, pues tenemos. O sea, con, un, con una página web, con un módulo, con la página entera, me da igual. Pues siempre tenemos que poner un nombre de las clases, ¿no? Eh, aquí en este. En este aquí yo tengo el body, pero voy a tener un header. Y dentro del header va a haber un div que va a ser, que va a hacer en la columna central. Y dentro va a haber un H1. Y. O un H1 o a lo mejor directamente un div con un logo. Y aquí va a haber un. Un nav y dentro, pues un ul o un l, se depende de si el orden es importante. Con, con, los, elementos, con los elementos del menú, esto, no, esto igual no lo necesito. Si queremos darle estilos, pues podemos ir a la etiqueta como, como en plan en plan cafre, o podemos ponerle clase. Aquí tenemos un puñado de elementos pues, para ponerle clase. Bueno, pues a lo mejor al header es súper fácil, ¿no? Pues le pone header. Este a lo mejor ya, ya empieza ya empieza a ser un poco más complicado. Vale, pues se este le voy a poner. No lo sé. Eh, container. Que lo he visto en, en. Que lo usa Bootstrap, por ejemplo. Aquí vamos a tener un título: el, princi el título principal o el nombre de la empresa. Pues. Pues depende. Pues a lo mejor le ponemos logo. O a lo mejor le ponemos eh, title. Title vamos a obtener eh, 50 en, en la web. Luego tenemos la navegación. Cuando. Cuando tienes un día así y tienes que nombrar clases, pues bueno, pues echas echa tu ratico y. Y ni tan mal. Pero en algún momento. Sí, que llega a ese módulo que en diseño las capas no están nombradas, eh, no sabes si es. porque a lo mejor tienes contenido ficticio todavía, no sabes si es de noticias o si es, son destacados de algo y qué nombre le pone a eso. Además, tú puedes ponerle cualquier nombre, pero luego mañana ese proyecto va a escalar y te va a decir vaya nombre que le has puesto, lo va a coger otro equipo y no va a entender qué nombre es. O tú mismo va a ver que, que elegiste, más el, que elegiste más el, mal el nombre, no. No pasa. No pasa. No pasa nada. Entonces, tener un sistema nos permite aligerar toda esta carga de, de qué nombre elegir, ¿no? Si no tenemos ningún sistema, cualquier sistema vale. Me refiero, cualquier sistema es mejor que tener un sistema en concreto. Eh, un sistema muy. muy básico. Eh, tener una palabra. Tener como una palabra clave y luego decir qué es cada elemento, ¿no? Pues este es el header. Este elemento a lo mejor es como, como más general porque va, va a dar la columna central en todos, los, en todos los componentes. Así que a lo mejor esto podría ser nuestra página. Y esta sería nuestra palabra clave de página, ¿no? Y aquí lo podríamos llamar page container. Este es el título del header. Pues header title. Y header nav. Header, o sea, así, así utilizando, utilizando un sistema muy simple. Pues lo podríamos solventar. VEM eh, es una evolución de un sistema muy simple para tener una, una guía y una estructura. En eh, tengo una presentación para, para hacerlo que me ha costado, me ha costado la vida saber, cómo, saber cómo, cómo emitirla. Entonces la voy a poner y lo vamos viendo. ¿Qué hace, qué hace exactamente Vem? Y luego, y luego vamos a ver unos ejemplos de, de cómo aplicarlo. Eh, esta no es. Vale, quizá... Quizá... Ah, no, está aquí. Perdón. Perdón por existir. Vale, yo creo que esto lo puedo poner a pantalla completa. Así. Ni tan, ni tan mal. Y aquí lo vamos. Y aquí lo vamos a ver. Vale. Luego en el en el. <coughs> En el, bueno, aparte, no te pongas en medio ahora. Tira. Es que cambió las cosas de la mesa. Y entonces, pues, es como si fuese una mesa nueva. Tiene dos cosas diferentes, pero para él, él la mesa nueva. Hay que, hay que investigarla entera otra vez. Vale. Ven. Son las iniciales de bloque elemento modificador. Eh, en, es en inglés, pero en inglés son iguales que en español. Así que, <laughs> así que, fantástico. Bien, bien hecho. El. El sistema que vamos a seguir es un poco parecido, es un poco esto, ¿no? Vamos a tener un bloque, vamos a tener su elemento y los modificadores lo utilizaremos como está. Uy. Eh, quizá. Quizá. Ah, porque me he pasado donde no es. Vale. Ahora, perdón. El. El bloque es como nuestra unidad. Nuestro, nuestra unidad principal, ¿no? Pues. Un bloque pueden ser, por ejemplo, los botones. Un bloque puede ser, por ejemplo, eh, el sistema de grid. Un bloque puede ser el header. Un bloque puede ser la navegación. Eh, como dice aquí, una unidad con, de contenido con significado propio, ¿no? Puede estar dentro de otro bloque, puede haber bloques mezclados, puede. Puede. Puede estar uno al lado del otro, me da igual. El, lo que sí que significa es como el, el, el inicio de una de una jerarquía y este señor es, es el jefe. el elemento, pues, es una parte del bloque. pues, este es el título de mi bloque. este es el botón de mi bloque. este es el, el texto de no sé qué de mi bloque. pues, eso sería un elemento. y un modificador es un, una, un cambio. no, pues, yo tengo eh, este es mi bloque cuando está con modo oscuro. Este es mi bloque cuando está con modo claro. Este es mi bloque cuando está activado. Este es mi bloque cuando está desactivado. O este es mi elemento cuando está activado, desactivado. Eh, es el botón primario, el secundario, eh, el botón desactivado. No sé, de, depende. Si tenemos un estado diferente, pues esta es mi, la modal, por ejemplo, sería un bloque. Y la modal visible, el visible sería el modificador. Ahora es cuando se ve. Ahora está eh, pues desactivada, pero se ve. Por ejemplo, entonces, vamos a verlo con un... Con un... Voy a quitar el cursor. Ahí. Eh, vamos a verlo con un, con un señor. Aquí tenemos un hombre palo. Bueno, podría ser una mujer palo. ¿eh? No... Solo que no sabemos lo que es. De hecho, es un palo... Quizá humanoide. Bueno, da igual. Un hombre palo. A mí me gusta hombre palo. Aquí tenemos un hombre palo. Y un hombre palo, podríamos decir, vale, pues ese hombre palo, claramente la, el bloque sería, sería este. Este sería nuestro nivel más alto de jerarquía. Todo lo que haya por dentro está dentro de esto. ¿Qué tiene dentro? Pues la cabeza, la cara, el cuerpo, los brazos y las piernas. Vale, ¿cómo lo cómo lo representamos eso con con bem? Pues en bem utilizamos como en bem utilizamos los dos guiones bajos para separar bloques y elementos y dos guiones medio para separar para separar lo que sea de modificadores. Entonces aquí no vamos a tener modificadores todavía, entonces solo vamos a utilizar los dos guiones bajos. Pues stickman eh, barra baja barra baja Ahí tenemos la, 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 la cabeza, la cara, el cuerpo, los brazos y las piernas. Y ahí está, y ahí está nuestro, nuestro hombre palo. Ahora vamos a ver los modificadores. ¿Qué pasa si de repente este es nuestro hombre palo? Pues por defecto. Hola, soy un hombre palo. Pero vamos a suponer que tuviésemos un hombre palo eh, azul. Pues entonces, nos iríamos al... Al, como esto no, no es un hombre palo con los brazos azules sino un hombre palo azul no iríamos a, al bloque y le aplicaríamos un modificador el modificador azul y ya ahí dentro haríamos los ajustes que, que necesitásemos si fuese rojo pues pues igual y, y si fuese spiderman pues spiderman y ese sería nuestro el, en la diapositiva eh, me, me han trampeado los los lo guiones medios pero son, son, guiones, son guiones medios luego lo en la que hay en la que hay subida está, está bien o estará bien ¿vale? esta sería una forma ahora a lo mejor con un hombre palo es como fácil de ver podemos verlo con un con un modulito de compra ¿no? esta es una pieza azul y, <laughs> y estoy viendo que la P está un poquito más metida para adentro y me está dando un poquito de, de, de agobio un, un piquitín eso luego lo voy a corregir aunque sea el último que haga en mi vida. <coughs> bueno, aquí tenemos una, una pieza azul y la pieza azul tiene una serie de, una serie de elementos que necesitaría para montar este, este componente. ¿no? Pues podríamos utilizarlo o lo, los podríamos nombrar de esta manera: ¿no? eh, el producto sería eh, el, el nivel más alto y luego tendría un container para darle la forma entera, la imagen, el bloque de los detalles. Dentro del bloque de los detalles estaría el título y la descripción. Y luego tenemos, pues ahora mismo tenemos un botón de comprar, pero raro sería que aquí no hubiese un botón de favorito, un botón de lo que sea. Entonces, nos vamos a hacer un, un elemento que va a ser de acciones y aquí tenemos una acción que es eh, la compra. Por ejemplo, sería un, Una forma de plantearlo. No, no es la única, pero, pero sí que sí que es una. Y si ya tengo los botones con lo que habíamos hablado antes de. Bueno, pues dos bloques pueden convivir. ¿Cómo pueden convivir? Pues, raro sería que, que estos botones no los tuviesen, ¿no? A lo mejor este, en este caso, este es el botón primario, pero yo podría tener los botones hechos aparte. Pues yo podría tener eh, lo mismo que he hecho antes y al, y al botón ponerle mi clase de acción de, de este módulo por si necesito hacerle algún ajuste. Y luego ponerle botón y botón primario porque, tiene, porque realmente es un botón primario. Por ejemplo. Y si eso está dentro de un listado. Pues vamos a meterlo dentro de un listado. Aquí tenemos un montón de piezas azules metidas dentro de. de, un, de un. De un. De una sección. De productos. De, bueno, productos para la nieve. tiene hechos hecho productos para algo azul, pero bueno, da igual, para el mar eso lo he perdido y ya no ya no ya no lo vuelvo a encontrar vale pues aquí tenemos nuestra rejilla nuestra rejilla pues seguramente en este caso va a tener un, el contenedor principal y, y, y sus criaturas cómo podemos nombrar esto pues el producto lo vamos a seguir nombrando igual porque porque es un producto es un bloque tiene entidad propia y no y no hay por qué y no hay por qué cambiárselo y la rejilla la vamos a tratar como si fuese un bloque un bloque también pues tenemos nuestra rejilla y cada rejilla y cada, y cada bloque y cada elemento de la rejilla se llama item. Y, y, ya lo, y ya lo tendríamos hecho. Entonces, para tenerlo más claro, vamos a ver una regla. He puesto tres como, como los Gremlin, porque me hacía gracia. Lo que pasa es que no, no había tres, con dos tenía suficiente. Así que he puesto una, una random, que siempre es buena idea. En, nuestro, en, nuestra clase de, en nuestras clases con BEM, en la nomenclatura que vamos a sacar al final, eh, vamos a tener solo un elemento de cada, de cada como de máximo. ¿no? Solo un bloque, solo un elemento y solo un modificador. Eso como máximo. Podemos tener solo un bloque. Podemos tener un bloque y un modificador. Podemos tener un bloque y un elemento. Podemos tener un bloque, un elemento y un modificador. Pero no podemos tener un elemento sin su bloque. Si hay elemento, hay bloque. Y el modificador va detrás. Y he puesto no de no, no he algo al ordenador porque, bueno, pues no lo hagáis en casa. O sea, no lo hagáis en casa ni en ningún sitio. No, no lo hagáis. Hasta ahora, pues, todo, ben, ben utiliza los guiones dobles para, para separar. Los guiones dobles bajos para separar bloque y elementos. Los guiones dobles medios para separar lo que sea, bloqueo o elemento. De su modificador. Los guiones en medio los vamos a usar pues para cuando necesitamos un poquito de más flexibilidad a la hora de, de utilizar los nombres. No, un ejemplo es en el hombre palo. Yo, quiero Yo no quiero utilizar Camel case, quiero, quiero seguir un poco la misma nomenclatura y digo, vale, pues Stigman y, y lo separo con un guión. Por ejemplo, eh, tengo. Por lo que sea, en mi header tengo un título y el título tiene otro contenedor para el título para el texto porque resulta que voy a ponerle algún recurso gráfico o lo que sea. Pues podría decir eh, header title, header title lab, y se acabó. Le pongo lo separo con un medio y, y todo esto ¿que lo puedo seleccionar, que es fuerte. Y todo esto sería mi elemento. ¿no? Así lo, sé, lo, lo diferencio un poco de este y... Pero lo trato como si fuese Lo trato como si fuese un elemento Como si fuese un elemento hermano ¿no? Me refiero Como si este y como si este y este, este Este elemento y este elemento fuesen Los dos hijos de este sin, sin, sin más jerarquía De esta manera Voy a poder conseguir tener eh, Estilos estilo Menos específicos Aquí no para hacer esto no tengo que no tengo que anidar de, de alguna manera ni tengo que, que nombrarlo. Ahí puedo hacer mi, mi selector header, mi selector header title y mi selector header title level. Y todos van a tener especificidad de uno. Sin más vale, pues esto es Ben. Si, si estáis viendo esto, eh, sabéis dónde, dónde encontrarme, dónde está el repo y dónde está el resto de vídeos. Vamos a. Vamos a. Vamos a ver algo de ejemplo, ¿no? Vamos a ver esto, esto que hemos visto, pero vamos a verlo con, con código. Esto lo pongo para. Para, como se diga, para, para dar buen, buen rollo. La presentación esta la voy a dejar igual en el, en el red. Entonces. A ver. Vamos a, voy, tengo aquí preparado un, un hombre palo. Eh, ¿Lo tengo preparado o no, ¿eh? No te creas Ah, porque he creado un índice, vale Bueno, o, o, o igual no O igual no lo, he, no lo he preparado, eh Vale, sí que lo he preparado Entonces Voy a abrirlo bueno, Voy a cambiar de Vale, me he hecho me un hombre palo en CSS Pensé que no sería tan difícil hacerlo y... y simplemente me lo he hecho. Se lo voy a guardar. Voy a cerrar. Y aquí tengo mi hombre palo. Ah, esto, esto no lo he quitado al final. Qué pereza. Vale, pues medio segundo. Es que eh, ayer estuve intentando. Ayer estuve intentando que hacer esto en CSS. Lo que pasa es que lo que había, el sistema que había. Me está tomando en escribirlo, pero bueno. ¿Vale? El sistema que, que, que encontré no, no, me, no me gustó. ¿Vale? Este es este, el increíble hombre palo. Igual que en el ejemplo, aquí he puesto, un, aquí he puesto algún. He puesto algún elemento de mal, ¿no? Pues tenemos la cabeza. O sea, aquí tenemos el, el, el lo, que es, lo que va a ser el, el hombre palo. Este es, nuestro, este es nuestro bloque. Tenemos la cabeza, tenemos la cara, tenemos el cuerpo. Luego tenemos el, el brazo izquierdo, el brazo derecho. La pierna izquierda, la pierna, la pierna derecha. La he tratado como, como modificadores. He cogido y he dicho: mira, estos dos son los. Son los brazos. Solo que. A lo mejor si lo abro un poquito más se ve, se ve mejor. Estos dos son los brazos, para poder aplicarle la, la, las mismas propiedades a los dos. Solo que un brazo pues, tiene una rotación y el otro brazo tiene otra. Entonces tienen su, su modificador. Estos son los brazos, pero el izquierdo. Estos son los brazos, pero el derecho. Y a las piernas he hecho exactamente lo mismo, porque con diferentes ángulos, pues las dos piernas son iguales, tienen la misma longitud, tienen los mismos colores, solo que, solo que una... En vez de estar lado así, pues una una es así otra y otra, ¿no? Y ya está. Y la sombra es, es un after que hay por ahí. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Esto lo he hecho, esto lo he hecho con con sash, pero yo creo que podemos verlo así sin problema. Vale, El, bueno pues. A lo mejor sí que sí que se va a ver mejor con el, con el SAS. Aquí lo que pasa es que igual hay alguna anidación que normalmente en CSS pues no la podemos hacer todavía. Esto esto es el esto lo, voy a, lo voy a quitar. Este, este es el el truqui que el, bueno, este es el, el, la imagen del muñeco. Ah, porque no está no está puesto el, el sas para para que lo para que lo esta es el la imagen del muñeco que puse que puse encima para, para copiarlo y ver que estaba en los ángulos. Este, este es como el truqui, ¿no? Vale. El... Así, así. A mí me da igual que Face esté dentro de G, que lo podemos ver aquí. Yo no necesito poner eh, un, un, un churro más grande. Y si tengo 500 elementos, un churro más, más, más grande todavía. Si tengo un nombrado correcto, yo tengo eh, clases de, de peso 1 todo el rato. A lo mejor en algún caso si, si, es, cosa, si es poquito, pues. Eh, ahora porque estoy utilizando. Porque estoy utilizando sabes Pues sí que. Sí que anido. Pero lo normal es que no, tenga, no tengas que anidar absolutamente nada y fíjate aquí, aquí tengo el este es el este es el, el bloque y el elemento y el elemento tiene dos modificadores eh, la izquierda y la si te bebe el café ay platico si te ve sí, ya pero no tengo es que está ahí acechando es que está acechando el café y luego tengo que aguantarla yo desde el cariño Vale, y aquí tenemos el modificador de la, de, la, de la pierna izquierda y el modificador de la pierna derecha. Uno tiene una rotación y el otro tiene una rotación y, y un ajustillo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que este elemento, como había hecho antes? Pues he hecho la versión azul, ¿no? Pues le he hecho un, eh, una versión azul: Stickman, Blue. Y ahí lo tenemos. Eh, la, criatura, la criatura azul. Si nos vamos a los est lo estilos, lo tengo aquí. Eh, yo estoy tirando para todos los colores. Estoy tirando en. Estoy tirando del current color. Con lo cual, solo cambiando el color. Ya, ya lo cambio todo. Entonces, igual, si quiero hacer un, un rojo, pues. Pues lo mismo. Como además tiene peso uno. No me tengo ni que preocupar por quitar el otro, ¿no? Puedo ponerlo. Como viene después y ahí tenemos nuestro increíble hombre palo rojo y por supuesto he hecho he hecho el Spiderman ah ah pero porque he escrito mal si lo hubiese escrito bien hubiese funcionado la primera y ahí tiene y ahí está el Spiderman para el Spiderman pues igual este tiene que sobreescribir algunas cosas más y aquí ya sea escribiéndolo, escribiéndolo en SAS que, que anide, o, o yéndote directamente al, al CSS al final. Y escribiendo Pues unos chorros, más, unos, unos chorizos un poco más largo Pues sí que digo, mira, eh, te voy a cambiar el before de la cara, que es, que es los ojos, para ponerte un. Para ponerte un degradado para que. Para que esto se vea bien. Ver, te voy a cambiar el cuerpo y te lo voy a poner azul. Y además en el cuerpo voy a poner un before y todo dependiendo de la modificación. Que iba a hacer un ejemplo con. Iba a hacer un ejemplo con, con botones. Pero he pensado que con esto es mucho más divertido. Y entonces. Así, así es como se escribe. Así es como se escribe, ben. Tú puedes. Tú puedes luego escribir lo que te dé la gana, porque hay de todo, ¿no? Luego, luego ves cosas como... Eh, yo qué sé. Ah, esto, esto no... Esto, esto, esto... Bueno, es otro sistema. Es como, como lo que decía ayer en Twitter de, de la paella. Parece que a la paella le echa chorizo y ya no es paella. Bueno, pues no pasa nada. Eso no quiere decir que no, que no esté rico, que no te lo puedas comer. Si te gusta el chorizo y el arroz con cosas, pues, pues dale ahí sin, sin problema. Pero a lo mejor eh, lo que estás haciendo, pues no que, no. que no está mal. Me refiero que si tú quieres hacer una. Un, tú quieres hacerte tu propia nomenclatura y decir que es que Vem 2 el regreso, pues venga, perfecto. Pero Bem se Vem se escribe así, va a tener siempre un bloque. El bloque va a ir sí o sí. Puede tener un elemento y puede tener modificadores. El bloque puede tener modificadores, el elemento puede tener modificadores, como quiera. Pero simplemente va, va a seguir va a seguir esta, este rollo. Aquí, aquí hay algo que he hecho... que he hecho regulero, pero, pero luego lo corregí. Vale, pues... ¿Qué pasa, ¿Qué pasa normalmente cuando sí que tiene SAR? Pues que igual la gente ve que escribe un, un SAR diferente, ¿no? Cuando esto lo hacen en SAR, parece ser que la forma de. Que la forma correcta de escribirlo, voy a poner aquí. Es, es algo de este tipo, ¿no? No, no, es que VEM se escribe así. No, no, BEM no se escribe así. Vem se puede escribir así. Lo que pasa es que. Voy a poner uno, uno al lado del otro. Lo que pasa es que, claro, si tiene un monitor pequeñico y tiene dos do versiones, pues, dos do elementos, pues te da lo mismo porque lo tienen, tienen muy claro. Pero claramente esto es mucho más fácil de leer que esto. Sobre todo cuando ha hecho scroll y ya no sabe ya no sabes, ya has perdido el bloque. No, pero es que yo hago el estilo y siempre soy en el, estoy en el archivo correcto. Sí. Tú haces los estilos y siempre estás en el archivo correcto y nunca pierdes el bloque. Pero, pero mañana va a estar un equipo con 25 personas, todo escribiendo SAS con, con componentes escopeados, y de repente en un, en un mismo SAS o en un, en un mismo archivo va a tener eh, bloques diferentes y cuando haga escritos dos veces no va a saber lo que hay. Cuando luego quiera, que es uno de los problemas que, que, que me encontré en un proyecto, ¿no? Luego de repente había una clase que se estaba usando en todos lados, esa clase no la puedes encontrar porque no viene, porque no viene escrita. Yo en cualquier momento puedo buscar esto sin, sin mayor problema. Pero si todos los, blog, todos los estilos de mi. De mi proyecto están escritos así. ¿Cuánto barra baja barra baja title puede haber ahí? Puede haber mogollones. Mogollones en el mismo archivo. Mogollones. Y, y, y a veces puede. Es simplemente más incómodo. Entonces, al final, al final fácil debería... Iba a decir gratis. Gratis gana, pero fácil debería ganar. Fácil debería ganar porque tiene, esto tiene, tiene una serie de ventajas indiscutibles. La primera es que tú... Se lee más rápido. No, yo lo leo bien. Tú tardas un poquito más en el otro. Lo que pasa es que te parece bien, pero, pero es mucho más rápido leer esto, lo tiene en el momento. Si viene alguien que no que no conoce que no conoce bien que no se aclara con SAR, pues la curva de entrada es, es, mucho, más, es mucho más sencilla el, si en algún momento pues alguien le pone una anidación pequeñita pues se la puede, se la puede explicar pero es, pero es un detallico si yo estos dos por ejemplo los podría, los podría haber anidado aquí los tengo aquí los tengo anidado. tengo mi, mi mi bloque general y luego tengo anidado el before y el after y aquí ahora mismo tengo un pantallaquen. Pero cuando estoy con el portátil, igual esto no lo veo. Pero es que ha puesto la letra muy grande. Sí, pero es que yo ya tengo una edad. Cuando dentro de 15 años me lo cuenta. Cuando. Cuando hago un poco de scroll, pues me cuesta seguir, me cuesta seguir donde estoy, dependiendo del, del CSS que haya hecho. Si estoy en un proyecto en el que tengo una cierta libertad y puedo hacer lo que me dé la gana, pues yo lo organizo y, y claro que lo sé. Esto está en la carpeta tal. Ahora, cuando tengo 60 archivos de CSS y voy cambiando, y llevo un rato eh, cambiando de archivo y de repente tengo que irme a una reunión y de repente vuelvo, no tengo ni idea de dónde estaba. Y tener esto así hace que me sea mucho más fácil volver a ponerme a, 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 al turrón. Cosa que no cosa que no cosa que no me ofrece cosa que no me ofrece esto que es complicadísimo de leer simplemente porque no sé dónde estoy y en cuanto llega a, a cierta complicación pues ya no, los puede, ya no los puede usar no no pasa, no pasa nada y esto, sería, y esto sería un poco un poco ven si o sea, no sé si, si a lo mejor he ido muy rápido o, o haya dudas. O sea, no, creo, no creo que haya he perdido el retorno. ¿Es aquí? es aquí, vale, ya lo tengo. O haya, o haya algún tipo de duda o, o algo que pueda aclarar o alguien que diga: No, porque esto no lo he entendido, porque yo lo hago de otra manera. Hay muchas maneras de hacerlo. Y. Y se puede y quizá esté bien quizá, quizá sirva ¿no? a, a veces no hace, falta, no hace falta que lo que estemos haciendo sea correcto simplemente que nos sirva con, con eso ya tenemos ya tenemos medio trabajo hecho o quiero quitarme aquí 3000 horas con, con algo que, que, es que no tiene mucha más, mucha, mucha más historia si nos quedamos con con algo un poco un poco de resumen quizá Quizás sea, mira, un sistema de nombrado. El, la, la fuerza que yo le veo o lo, o lo que a mí me interesa de, de, de usarlo, o sea, lo que, me, lo que me soluciona la vida, que es por lo que lo uso, no, no por nada, es porque me quita mogollón de tiempo en elegir nombre ¿Esto qué es el título? Pues lo que bloque, eh, lo que sea título. ¿Esto qué es? no sé qué? Y luego cuando tengo que hacer ajustes, pues tengo mis modificadores. Hay manera de, pues, Utilizando preprocesadores hay maneras de no tener que utilizar el bloque. Si solo tenemos un bloque y un modificador, poder utilizar el bloque con el modificador solo. Sí, pero es que luego nosotros no... Nosotros estamos generalmente en maquetación trabajando solo con texto. Si nosotros estamos ahí 10.000 horas luchando para, para quitar 4 bytes de un sitio de otro o algo así, porque al final es poco. Luego llega nuestro compañero de JavaScript y meten 200 librerías. Hay que hacer un contador, pues aquí tiene una librería. Hay que hacer no sé qué, pues librería, librería, librería. Luego llega no sé quién y ha metido unas imágenes a, a 4X, porque es que ya las pantallas han, han, han cambiado un poquito más. Y ahora resulta que el jefe tiene un 4K o un 5K o un lo que sea K, y él quiere, y él resulta que llega allí, y ve la página y dice, mm, sí, vivo borroso! Y entonces, pues tú lo tienes que hacer guay, ¿no? O eso mismo, pero con un vídeo, ¿no? Si, ¿no? si no tiene mal. Y, y entonces, pues le está metiendo... Eh, he quitado 100K de mi CSS. Aquí tiene una imagen de, de, de 6 megas. Venga. Siguiente. Entonces, está guay optimizar, pero, pero siempre con la mente en fácil, ¿no? Fácil para ti. Es que yo ya lo conozco, tú ya lo conoces, pero un día tiene un día duro, que se pasa, pasa muy a menudo, de muchas reuniones, muchos rollos, eh, entrega, chunga, y, eso, y esos minutos de, de reconectar, esos minutos de leerlo bien, pues son, son, son impagables, eso no se paga con dinero. Viene un compañero que no. Una compañera, primero, viene, viene alguien al equipo que no, que no conoce SAC, porque puede pasar, y. Y por qué tiene que sufrir. Pues vamos a hacerlo más simple. El otro día vi una conversación en, en Twitter de, que hablaba, de, que en el que estaba, se estaba discutiendo eso, ¿no? De bueno, porque hay gente que hace las cosas complicadas como para parecer que sabe mal y, y hacer las cosas simples es, es un valor, es un valor loquísimo. Entonces, si hubiese justicia en el mundo, nosotros podemos incluso comprar procesadores. Nosotros podemos. He vuelto a perder el ratón ¿Vale? Aquí está. Nosotros incluso con procesadores podemos escribir las cosas un poco como nos dé la gana todavía. No tenemos que escribirlo así. Ni de coña. Podemos escribirlo así. Eh, es que es más texto. Es más texto en nuestros archivos de trabajo. Eh, es el mismo CSS en los, do, en los dos casos. No. Ahí no hay. Ahí no hay pega. Y, y esto es muchísimo, muchísimo más, más fácil de leer. Aquí lo que pasa es que eh, esto lo, lo he escrito mal. Luego lo voy a reescribir. Ya he visto lo que ha, lo que ha pasado. Es que esto es arms y ya está. Esto es arms y aquí. Este y este. Porque eso es lo que, lo que había visto antes que había. Que había hecho regular. Entonces, ahora algo he, algo, algo he hecho bien. Lo. Algo... Lo corregí ya. Me da mucha rabia. No, eso está correcto. Es el HTML que está mal. Ya tenemos nuestro, nuestro Spiderman listo para la acción. Eh, pues nada, esto, no, esto no, tiene, no tiene mucho más. Si nadie tiene una pregunta, vamos a dejarlo aquí. Nos llegamos a los 45 minutos. Yo lo, veo, yo lo veo bien. Si a alguien algo no le queda claro o quiere que veamos algo en concreto, ya sabéis dónde estoy. Si la, el, ahora, cuando suba esto al repo dejaré un pdf con, con la presentación por si alguien la quiere sin mal. Eh, si os si os ha molado eh, echarse un café si no pues no no hay obligación de echarlo y, y nada y, y pasar buen fin de semana y, y espero que no haya sido un rayo ha sido muy corto lo breve y bueno dos veces bueno lo bueno es si breve, dos veces bueno. Es mucho mejor. Pues nada. Se me ha descuadrado el, el 12. Hoy todo va bien. Pues aquí lo dejamos. Eh, ya está. Fin. Tengo, o sea, tendría que tener una musiquilla de fin. Si tuviese la de despide, no la podría poner. Otro día. ¿Qué? ¡Deja el café!